Muy buenas chicos, aquí de nuevo en un video de su canal, Curiofila PS 2.0. Los saludo a su servidor Isaac Murillo. Aquí de nuevo en este día súper caluroso, acompañado de una buena nieve para este calorcito. Bueno, el video de hoy pues va sobre noticias del canal. Este segundo video de noticias, en el cual pues comento que ya eché los brotes de cripto que me regaló un compañero. Y pues como ven, aquí están los jacintos. Están perfectos. Aquí los ya vienen con todo y raicita. Aquí está la hembra. Como siempre, ya saben, la cámara nunca quiere enfocar. Bueno, como sea, pues como vemos está bien, están perfectos, con la espera de que puedan sacar flores y puedan reproducirse más. De hecho, como ven, aquí también hay un poco de Salvinia natans en la superficie, que viene junto con los lirios. De hecho, luego también me van a llegar lechugas de las que conocemos como Pistia stratiotes. Y de hecho, como vemos, como les había dicho, eché la piedra con musgo. Solamente que, curiosamente, acabo de darme cuenta hace un rato que había una gamba. No sé cómo, la verdad. En el acuario grande no tengo gambas. Y no creo, sinceramente, que se haya saltado del gambario acá. Sería muy muy difícil, pero pues a ver qué pasa. Y como vemos aquí el tallo emergido de la Bacopa monieri. Vamos a ver si logro en algún momento tomarle alguna captura. Necesito limpiar la pecera. Pero también el video va más que nada sobre esto de aquí. Comentarles que hemos iniciado el proyecto de Kilis. Estaremos iniciando para ver qué tal nos va. De hecho, compré un pequeño topper para eclosionar los huevos que se supone que vienen aquí. Son unos que me pasó un compañero. Lo que vamos a hacer es, esos ya venían en agua, ya que hay cierta forma, ya, bueno, algunos a lo mejor que conozcan de Aquiles, pues ya tenía que mojarlos. Ya había llegado el día de humedecerlos. Y lo que he hecho, pues vamos a estarles echando agua fresca cada unos minutos. Y pues hasta que llegue más o menos como por aquí así. Aproximadamente cuando llegue a esta altura es cuando ya dejaré de vaciarlos, para ver posteriormente y esperar para que los kilis puedan hacer. Esperando que todo salga bien, que tengamos suerte con este nuevo proyecto y podamos pues criarlos. Voy a estar dejando aquí una imagen en el video de cuál es la variedad de kili que en este momento estoy bueno, criando. Les comento que es, para los que sepan de kilis, es un kili no anual. No recuerdo muy bien ahorita el nombre. De igual manera lo estaré dejando el video aquí arriba, junto con una foto, para que veamos cuáles son la variedad de kilis que voy a estar creando. Y luego estaré hablando en general sobre cómo es la crianza de los kilis y todo esto. Vamos entonces a dejar el video ya. Creo que es todo por el video de hoy. Recordándoles que no olviden dejar su like, comparten el video o cualquier cosa aquí abajo en los comentarios. Comentario, duda, pregunta o lo que sea. Para que podamos seguir creciendo en el canal. Y pues juntos podamos pues llegar pronto a los 1000 suscriptores.
Bueno, chicos, entonces es todo y les deseo que tengan un excelente día. Nos despedimos entonces con esta panorámica. Adiós.